lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you, 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La medalla era irrelevante para mí. Si la demostración es correcta, no necesito otro reconocimiento. No creo en el autobombo. Otros están locos por promocionarse. Allá ellos. A mí no me interesa lo más mínimo. Esto lo dijo Grigori Perelman. Raíz de 5. Las matemáticas más hipotenusas con Santi García. Bienvenida, bienvenido. Estamos aquí en este programa de matemáticas. Sí, sí, has oído bien. Matemáticas. Lo que antes era una conjetura, ahora es un teorema, una verdad absoluta. Bienvenido a Raíz de 5. Yo soy Santi García Cremades y vamos cada semana a compartir momentos, ecuaciones, vivencias, funciones matemáticas, emociones de la forma más exacta posible. Y escuchamos esta semana, que hablamos ya, os digo, de problemas abiertos. Pues vamos a escuchar algún problema que otro que está por descubrir, como las matemáticas que están por hacer. El problema parece irresoluble. Podríamos hacer unas simulaciones informáticas. Hay demasiadas variables, tardaríamos una eternidad. Se nos debe de escapar algo. Vale, volvamos a empezar. La peli la ponen aquí a las 7 y 20, aquí a las 7 y 40, aquí a las 8 y 10 y aquí a las 9 menos cuarto. Estos cines quedarían eliminados. ¿Por qué? Son de los más modernos, con proyección digital y sonido surround. Sí, pero no tienen máquinas de granizados. A pesar de mi agresiva campaña de envío de cartas. ¿Qué tal este multicine? Los asientos son comodísimos. Pero tienen regaliz rojo en lugar de negro y ni el mejor apoyo lumbar podría compensar algo así. Tardaremos una hora en cenar y no veo ningún restaurante aprobado por Sheldon cerca de un cine aprobado por Sheldon. ¿Cenaremos después del cine? No, inaceptable. Entonces mis movimientos intestinales matutinos llegarían en el trabajo. Esperad. Hay un 7-Eleven aquí. Compraremos batidos que son parecidos a los granizados y los colaremos en el cine tras tomar una buena cena aquí, aquí o aquí. Vaya. Vaya, vaya. Están hablando de problemas abiertos que de repente parecen resueltos. Son matemáticas aplicadas. Todos entendemos que cuando tienes un problema, pues las matemáticas vienen a salvarte y a resolverte ese problema numérico que tienes. Pero mucha gente piensa que las matemáticas ya están todas hechas. Y vamos a hablar precisamente de eso. Lo primero de todo, os voy a hablar de mentiras. Estos son mentiras matemáticas, como que 1 más 1 son 7. Aunque 1 más 1 sí que pueden ser 7 si aplicamos la aritmética del reloj. Ya hablamos aquí una vez de la aritmética modular. Si 7 fuese en un reloj de módulo 5, 7 sería 2. Por lo tanto, 1 más 1 sí serían 7. Bueno, entonces no hay una mentira aquí, en este caso de Fran Perea. Pero bueno, vamos a hablar de mentiras que se dicen mucho. Vamos, que se dicen mucho y no se convierten en verdad, como son rumores, vamos. Son frases de 0-60, del todo a 100. Son frases de cuñado. El blanco combina con todo. 0-60. La natación es el deporte más completo. 0-60. La gente más humilde es la más generosa. 0-60. Los animales son más listos que las personas. 0-60. Frases de 0-60. Tengo para ti todas las que quieras. 0-60. Por ejemplo, usamos el 10% de nuestro cerebro. Eso es mentira. Usamos el 100% de nuestro cerebro. Eso es una frase que se dice mucho, pero es mentira. O Van Gogh no se cortó la oreja, sino un trocito de lóbulo solamente. Y eso se dice muchas veces. Einstein suspendió matemáticas en el colegio. Otra mentira. O por ejemplo, y esto es el tema que va a conducir todo este programa, en matemáticas ya está todo inventado. Pues mira, no. Claro, son verdades absolutas en matemáticas. De lo poco que hay, que es verdad, absolutamente verdadero. Y las verdades se pueden contar con los dedos de una mano. Están las matemáticas y lo que dice Marilo Montero. Ya está, no hay más verdades. Sí,
Pero por encima hay muchos problemas que están abiertos, están sin resolver. Y es que por mucho que se diga y que a veces sea difícil, en matemáticas hay mucha investigación y no dejan de descubrirse nuevos teoremas. Los problemas abiertos más famosos que existen son los 7 problemas del milenio. 7 problemas abiertos de la matemática, donde solamente hay uno que está resuelto. La conjetura de Poincaré, donde estaba Grigori Perelman, que introducía este programa, que lo resolvió y rechazó el premio, el millón de dólares. Y tengo un amigo que también es bastante abierto, que yo creo también rechazaría ese millón de dólares. Javier Santaolalla. Hola, muy buenas, Santiago. Sí, yo estoy para rechazar cosas. No, tú, el reconocimiento es lo máximo. Lo demás, ¿para qué? Las medallas, eso no hace falta. Vale, entonces voy a abrir una fundación para que dones todas las cosas que ganes tú a mi fundación personal. No, hablaba por ti. Es que me gusta hablar en tercera persona. Bueno, problemas abiertos, tú eres bastante de eso, de resolver cosas, ¿no? Yo tengo un problema, llama a Javier Santaolalla, siempre. Es un consultorio amoroso que tengo yo. Sí, bueno, esos problemas de matemáticas, realmente es que los matemáticos son muy egocéntricos, porque dos de ellos al menos son realmente de física, ¿vale? Sí, de los 7 problemas del milenio hay 2 que son de física. Sí, bueno, realmente podemos decir que la física y la matemática siempre han tenido una relación muy estrecha a lo largo de la historia. Uh-huh. Grandes matemáticos han tenido pues que adentrarse en el mundo de las matemáticas para resolver sus problemas y viceversa. Sí, desde Einstein, que Einstein decían que no se le daba bien las matemáticas, pues necesitó de Riemann y de esta geometría que nació en el siglo XX. Sí, desde luego. De hecho, bueno, de estos dos problemas hay 2 que están muy relacionados con la física. Uno es el problema de los campos de Young-Mills, que es un problema relacionado con el modelo estándar y la teoría cuántica de campos que está detrás de los modelos de física de partículas. Ajá. No se entiende muy bien cómo funciona. Se ha intentado aplicar la teoría de Young-Mills a la fuerza fuerte y no hay forma de resolverla. Necesitamos un matemático que venga ahí a resolver la cosa. Porque a demostrarlo no va. Ya. Está abierto todavía, está sin resolver. Exacto. Y lo mismo pasa con las ecuaciones de Navier-Stokes, que son unas ecuaciones que se desarrollaron para explicar la física de fluidos y que son muy bonitas, pero son muy complicadas porque no son lineales y están entrelazadas y no hay matemático que resuelva eso. Madre mía, entonces los tenemos ahí todavía, estamos en pleno siglo XXI y nos necesitamos mutuamente. Sí, y es que pasa mucho que los matemáticos desarrollan teorías simplemente por diversión, porque los matemáticos hacen esa cosa, ¿no? Se pasan pipa resolviendo problemas. Creando problemas. A los siglos que la física los necesita. Algo así pasa, por ejemplo, con la teoría de grupos, que se desarrolló simplemente por curiosidad matemática, y hoy es la base fundamental de la física de partículas. Ya vaya, ¿ves? Es una lección que os damos siempre. Sí, toda esa teoría de Galois, que desarrolló por gusto, 300 años después, es la base de la física de partículas. O, por ejemplo, lo que decías tú de Riemann, la física de espacio curvo, que fue fundamental para el desarrollo de la teoría de la general de la relatividad. General de la relatividad, fíjate, el Riemann, y sin saberlo, él lo hacía solamente de forma teórica, de forma casi poética. Sí, de hecho, bueno, Einstein tuvo un amigo matemático, Marcel Grossman. Uno solo. Que es el que le chivaba las cosas. A ver si tú me chivas alguna cosa a mí y desarrollo una nueva teoría. Pues o yo me echo otro amigo físico que le digo las cosas de verdad importantes. Eso yo creo que a uno que sí le dones dinero, ¿no? Ahí uno está. Que él sí cogería el millón de euros. Bueno, sí, entonces nos reunimos tú y yo, físico y matemático, nos ponemos con los problemas del milenio. O nos vamos a un casino y nos hacemos millonarios. Sí, bueno, creo que la probabilidad ahí aumentaría un poquito. Mañana nos vemos en el casino. Venga, Javier, hablamos. Un abrazo. Hasta luego. Esto es Raíz de 5, las matemáticas del día a día, con Santi García. Bueno, vamos con las matemáticas de hoy, porque la gente también me pregunta diciendo, ¿pero qué se hace en matemáticas en el día a día? Si no hacéis nada, que estáis siempre... Bueno, yo me los imagino a todos con esa voz, en realidad no tienen esa voz. Pero me dicen eso, ¿qué se hace? Pues todos los días hay eventos matemáticos, estamos empezando ya el curso universitario, estamos ya todos los coles han arrancado con mucha fuerza, pero en concreto voy a hablar de un evento que es el evento más importante de la divulgación científica en España de todo el año. Más que nada porque se reúne gente de cada disciplina
en Bilbao concretamente, y somos unos 100 divulgadores científicos, yo incluido, y 2.000 personas de público. Se llenan teatros, auditorios, hasta salas de streaming se llenan, y todo el mundo muy interesado exclusivamente en la ciencia, en compartirla, en vivirla, y este es el evento de Naucas y Escenio que se celebra este fin de semana, ya digo, en Bilbao. Así que estad atento a vuestras redes sociales, hashtag Naucas17, que estaremos todos ahí comentando sobre ciencia, pensando y descubriendo todos juntos. Y vamos a seguir hablando de problemas abiertos, pero cosas más cotidianas, ya verás. Bueno, todos conocemos los problemas del milenio, o hemos oído hablar de ellos alguna vez, de ese millón de euros que donan o dan a, al que lo descubra, al que consiga demostrar esos problemas abiertos, pero vamos a hablar de algunos problemas más sencillos, que no tienen algunos ese premio tan, tan prestigioso y esa medalla Fields que te darían después seguramente, pero son problemas más cercanos y están también abiertos. Las matemáticas están también por hacer en este aspecto. Por ejemplo, sabéis que el número pi es irracional. No tiene unos decimales ni finitos, ni siquiera periódicos. Son caóticos. Ahí los números decimales del número pi son caóticos. Y también está el número e, el exponencial de 1. El número e, que es 2,71, taca, taca, y así hasta el infinito. Y también es irracional. Y sin embargo, son irracionales, pero no se sabe si pi más e es irracional. No se sabe si pi menos e es irracional, ni pi por e, ni pi entre e. Eso es una cosa abierta. Por ejemplo, también tenemos que cuál es el área máxima que puede tener un sofá visto desde arriba para que nos quepa por el pasillo. Pues se llama el problema del sofá, un buen nombre para este problema, y no se sabe cuál es. No se sabe cuál es ese área máxima. Parece algo sencillo. Imaginemos un sofá tipo orejeras, con forma de auricular de teléfono antiguo, ¿no? Y ese no se sabe cuál sería el área máxima para poder atravesar un pasillo esquinado. Este es un problema que también lo podéis ver, muy sencillito de ver, pero no se sabe la resolución. Otra también va de números primos. Estos, los números primos nos gustan mucho, parecemos aquí como los Lannister, que nos gustan mucho. Hay ciertos números primos que solo se separan en dos unidades del primo anterior. Por ejemplo, el 3 y el 5. Los dos primos se llaman primos gemelos, pues están muy, muy, muy cerquita. Los más cerquita que hay son el 2 y el 3, pero no hay más que se separen de una unidad como el 2 y el 3. Porque el 2 es el único primo par de todos los números que son infinitos. Pues si el 3 y el 5, que son primos gemelos, son, ya digo, están ahí separados de dos unidades, también tenemos el 17 y el 19, o el 191 y el 193, que lo tengo que buscar en el Google, ¿vale? Pero, ¿cuántos hay de estos primos gemelos? ¿Hay infinitos? Pues tampoco se sabe. Y ya por último, vamos a la más famosa de todas, que han hecho películas, La habitación de Fermat también está en torno a esta conjetura, que se llama conjetura porque no está demostrada, y es la conjetura de Goldbach. Todo número se puede poner como suma de dos primos. Esta es la conjetura fuerte de Goldbach. Y no se sabe aún, no se sabe si es cierta. Se presupone o se intuye que sí, pero hasta que no se demuestre no se sabe. Todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Esto lo dijo Christian Goldbach en 1742, hace ya 3 siglos y aún sigue abierta. Pero bueno, hay otra que es la débil. Hemos dicho que esta es la fuerte. La débil. Todo número impar mayor que 5 puede expresarse como suma de 3 números primos. En 1966, Chen Jin-run mostró que todo número par, lo bastante grande, puede escribirse como suma de un primo y un número que tiene a lo más 2 factores primos. Algo parecido a esta demostración. Hubo hasta un premio de 2000 a 2002 de un editor que otorgaba $1,000,000 de forma altruista. Y nadie lo reclamó. Pero sí, nos gusta demostrar. La débil está por fin demostrada. Está así. En 2013, en una reivindicación del matemático peruano Harald Helfgott sobre su demostración completa, ya quedó demostrada la débil. Nos falta la fuerte, la de famosa, de cualquier número mayor que 2 puede escribirse como suma de 2 números primos. Así que yo os dejo esto y como moraleja, os voy a dejar esta frase.
hay mucho, mucho por hacer. Así que lo siento, amigos, pero matemáticas hay para rato. Y ahora vamos con un poquito de historia. Antonio Pérez San nos trae latidos de historia y nos lo cuenta Raquel Martín Alonso. Los grandes problemas matemáticos en la actualidad. Las matemáticas están llenas de problemas, pero hay problemas y problemas. En la historia de las matemáticas hay problemas que han permanecido sin resolverse unas cuantas décadas, otros algunos siglos, y unos pocos que aún hoy siguen sin respuesta. Son los populares problemas abiertos de las matemáticas. El más famoso de estos problemas con historia es el último teorema de Fermat, un reto que tiene sus raíces en Pitágoras, su teorema y las famosas ternas pitagóricas. Hay infinidad de ternas de números enteros que verifican el teorema de Pitágoras, es decir, la suma de los cuadrados de dos de ellos es igual al cuadrado del tercero. ¿Nos suena la copla? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero Pierre de Fermat, hace más de 350 años, se planteó una pregunta en apariencia simple. ¿Será cierto si cambiamos los cuadrados por cubos o por potencias mayores? Y él mismo nos dio la respuesta en uno de los márgenes de una traducción del libro La aritmética de Diofanto, traducido e impreso por su amigo Baquet de Messiriac, el margen más famoso de la historia. Y uno de los problemas abiertos con récord de permanencia sin resolver. Desde 1637, en que Fermat lo escribiera, hasta 1995, en que el matemático británico Andrew Wiles consiguió demostrarlo. Un problema abierto durante 358 años. Más cerca en el tiempo, en 2003, el joven matemático ruso Grigori Perelman consiguió demostrar la conjetura de Poincaré, otro problema abierto planteado a principios del siglo XX y que ha estado casi un siglo sin respuesta. Muchos pensarán que estos problemas abiertos durante tantos años son casos excepcionales, nada más lejos de la realidad. Y el atractivo añadido que presentan algunos de ellos es que son de enunciado simple, comprensible por un público sin una especial formación matemática, pero de respuesta complicada y no encontrada hasta ahora. El mejor ejemplo lo constituye la conjetura de Goldbach, que tiene el honor de ser el problema abierto más antiguo hoy en día de la teoría de números. Fue formulada por el matemático prusiano Christian Goldbach, nacido en la ciudad de Königsberg, en una carta fechada el 7 de junio de 1742, dirigida a su amigo Leonhard Euler, el matemático más brillante de su época. Y dice así: todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Goldbach pensaba que Euler encontraría la demostración en unos pocos días. Sin embargo, le respondió al cabo de unos meses lo siguiente: lo considero como un teorema absolutamente cierto, aunque no puedo demostrarlo. Ni él, ni nadie hasta nuestros días. En 2007 se había comprobado para todos los números menores de un trillón, pero esos no son todos los números. Es un problema abierto que sigue tentando a todos los matemáticos, y eso que lo han intentado matemáticos de la talla de Hardy, Littlewood, Vinogradov, Chen y hasta Terence Tao, y utilizando herramientas matemáticas tan sofisticadas como la hipótesis de Grimman. Por cierto, otro problema abierto de más de 150 años que trata de la distribución de los números primos dentro del gran mapa de los números naturales. Pero no es un problema cualquiera, es el problema que todo matemático sueña resolver, la puerta definitiva a la historia de las matemáticas. Junto a la conjetura de Poincaré, la hipótesis de Grimman es uno de los 7 problemas seleccionados por el Instituto Clay como reto a los matemáticos del siglo XXI y dotados con un premio de $1,000,000 para el afortunado que resuelva alguno de ellos. Los otros 5 tienen nombres ya populares en el universo matemático: P versus NP, conjetura de Hack, existencia de soluciones de las ecuaciones Young-Mills y del salto de masa, existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes y conjetura de Berg y Sunir-Tondayer. Y no se acaba con estos 5 retos la lista de los problemas abiertos de matemáticas en la actualidad. Resolver uno solo de ellos
conducirá al autor directamente al Olimpo matemático. ¡Cuánta frustración! ¿Cuántos retos matemáticos nos quedan pendientes? Y con esto nos despedimos con matemáticas abiertas para todo el mundo. Para los que no coinciden en el tiempo, esto es Raíz de 5, estamos en podcast. Nos oímos la siguiente semana por inducción N más 1. Y esto es una verdad absoluta. Esto es Radio 5, todo noticias. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org.